una cifra, Cándido, del número de personas, de empleados públicos, que estén en la gestión pública y que no puedan ser de libre remoción? Es decir, que cambia, por ejemplo, yo lo he visto, cambia un titular de una institución pública, porque a veces creemos, o era costumbre, que si cambiaba un gobierno, decían, ah, salieron los reformistas, entran los periodistas, salieron los periodistas, entran los periodistas. Entonces, ahora ya no, ni siquiera es así, ahora es, sale tal funcionario, se barrió esa institución. Del mismo partido. Del mismo partido, o depende de la tendencia y todo eso. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, hubo un presidente llamado John Garfield, que fue asesinado por lo que se llama el botín político. Desde entonces crearon la carrera. Fíjate que el presidente de los Estados Unidos solo puede nombrar altos cargos. Sí, y ya, después toda la carrera sigue aquí. Aquí no, aquí todavía el presidente es el que nombra hasta un conserje, según la administración. Pero la ley te contempla tres tipos de empleado. Okay. Empleado de carrera, que aquí tiene vocación 160 mil, pero quedó frisado desde el 2012, se quedó en 60 mil. Tenemos empleado por libre remoción. Empleado de libre remoción es el que el presidente nombra como ministro o director general, y esos no son de carrera, esos se van. Y los empleados de jerarquía inferior, que no lo tienen dentro de la carrera, que es un error. O sea, de todos los conserjes, secretarias, no son de carrera para la institución. Entonces, de vocación de carrera son 160 mil. Pero, como te decía, si tú le preguntas un día a Ventura Camejo, ¿cuántos empleados públicos hay en República Dominicana? Ni él ni el presidente te podrán decir. ¿Por qué? Porque aquí hay instituciones que tienen nóminas ocultas. Nóminas ocultas, que nadie sabe. No, que nadie sabe. Sí, alguien me decía de eso, de que hay nóminas que no... Entonces, y te tienen empleados contratados. Hay nóminas hasta de periodistas. Ahí hay muchas. Hay nóminas hasta de periodista. Sí. Yo sentí vergüenza. Pero no, oye, que la de hoy soy. La nómina oculta. ¿De cómo? La nómina que no está por la ley de libre acceso a la información pública. Si tú se la pides hoy soy, te manda la que ellos tienen ahí. Pero la otra es más alta en términos de... Pero eso es ilegal, ¿verdad? No se puede tener nómina oculta. Todo eso es ilegal. Wow. Eso debería tener consecuencias. Como está prohibido, por ejemplo, aquí hay muchísima gente que están jubiladas y están trabajando en el Estado. Según la ley de salario, si Edith Feble es jubilada y coge un puesto público, pierdo el salario de la jubilación, se supone. Queda supeditado hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Porque no puede estar jubilada aquí, y trabajando al mismo tiempo, cuando son dos gente. Aquí lo tiene, tiene la jubilación y tiene eso. O si no, vienen con el eufemismo y te ponen consultor o asesor. Asesor, que es hacer nada. Hacer nada. Mentira, yo sé que hay muchos asesores que trabajan, pero hay muchos también que para pintar eso. Cándido, gracias. Estábamos hablando de los salarios en República Dominicana, porque uno se queda así cuando ve esos altos salarios. Señores, a los políticos, sobre todo a la gente joven de los partidos, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiar. A los políticos es procurar que detrás de esa búsqueda del poder haya un sentido de justicia, de mayor equidad para nuestro país. Para evitar precisamente cuando esos muchachos jóvenes salen por ahí a delinquir y usted dice, son fruto de un estado de cosas que trabaja de este modo. Lamento no haber podido hablar con Dino Marrancini. Él sí que he podido tener algunos mensajes suyos. Efectivamente, como les comentaba, está en esa gestión ahora policial y de justicia, procurando justicia en este caso. Sí que fuentes de la Policía Nacional me aseguran que dos de los tres arrestados ayer han dado positivo como partícipes en ese secuestro el fin de semana, que habían cometido uno el día anterior, que el joven del día anterior los ha identificado, que hay más personas involucradas, que hay nuevas órdenes de arresto. Mañana quizás tengamos más detalles. Pero bueno, ahí seguimos pendientes. Hasta mañana, señores. Busquen este programa y lo demás en mi canal de YouTube.